comunicado. Empiezo. Esperar un poquito, ¿no? Sara. Saludos a Wyoming. Estamos abiertos que te quedas con el canal. Para que los impresentables que corresponda, tanto en el gobierno como en los lobbies neoliberales promotores de la idea. Los yayoflautas queremos manifestar mediante este escrito toda nuestra indignación, nuestra rabia y nuestro rechazo a una reforma que condena a los miembros más débiles de la sociedad, jubilados y jubiladas, incapacitados e incapacitadas, viudos y viudas, huérfanos y huérfanas y otros con derecho a prestación, condena, repito, mediante la implantación de esta reforma a la muerte lenta de ir viendo cómo cada año ven mermadas gravemente sus posibilidades de sobrevivir con la dignidad que nuestra Constitución establece en su articulado. Ese articulado que para algún ministro es simple literatura, que para el ciudadano es una referencia de derechos y deberes. Concretamente, personas verdaderamente formadas, que son economistas, son doctores de universidades varias, 24. Productivo bajo la especulación financiera, quede desterrada de una puta vez. Este gobierno es tan fariseo que dice que no recorta ni congela, no. Sube el 0,25%, o sea, una pensión de las grandes en España, que son los 800 euros, la subida va a ser de 2 euros, 2 euros, y sube la luz, sube el agua, suben los fármacos. Oiga, que esto es una eutanasia atenuada, esto tiene un nombre, es terrorismo puro y duro, enmascarado con democracia. ¡Somos mayores! Pero no sumisos, somos mayores, pero no sumisos, somos mayores, no tenemos miedo.